Hola, buenos días chicos, no sé si me escuchan. Ok, esperamos un ratito más y así ingresan todos y vamos a dar comienzo a la clase. Acuérdense que más o menos tardamos poco menos de 10 minutos como para hacer el ingreso de todos y después comenzamos. Bueno, creo que lo bueno de hoy es que, bueno, afuera es un día horrible y bueno, cada uno está en su casa, ¿no? Podemos tener esta clase. No, del parcial todavía no se sabe nada, Alejo. Después seguramente van a comunicar qué es lo que se va a hacer. Yo después, chicos, lo que voy a hacer es, quiero hacer un registro de cómo se van sintiendo, bueno, en esta cuarentena, con la cursada, con esta modalidad. O sea que después de esta clase yo les voy a mandar un mensaje y lo que les pido es que, como respuesta a ese mensaje, me pongan cómo se sienten, como para que yo pueda documentar de alguna manera cómo es que se sienten ustedes y pueda transmitir a las autoridades lo que van sintiendo en esta cuarentena y en esta cursada, ¿les parece? Bueno, por ahora somos 59.
Entonces, les cuento que nosotros el sábado pasado tuvimos una reunión de cátedra y compartimos un poco cómo van viviendo cada uno de los profesores esta cuarentena y cómo van viviendo la cursada. Y bueno, también compartimos la modalidad de trabajo que van teniendo cada una de las comisiones. Y bueno, yo compartí lo que nosotros vamos desarrollando, cómo vamos teniendo los encuentros. La profesora Ana también lo compartió, así que fue bastante positivo ese encuentro. Pero, como les decía, no se dijo nada con respecto al parcial. Apenas tenga alguna información, yo se los voy a transmitir. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a los temas que corresponden a esta semana y la semana siguiente. Yo les decía que el material que les envié tiene los contenidos de este martes y del próximo martes. Acá no les puse ningún trabajo para desarrollar porque yo quiero que el viernes traten de descansar y respetemos un poco el día del trabajador. Cada uno es un trabajador y me parece que el día viernes es como para respetarlo. Así que yo recién recién les voy a enviar el martes que viene el trabajo correspondiente a este tema que es sistema de ecuaciones lineales. Yo por lo pronto estoy corrigiendo los trabajos de cada uno de los equipos. Todo lo que me entregaron hasta ahora estuvo súper bien. Por ahí algunos no pusieron el nombre de la comisión. Así que lo que voy a hacer seguramente en esta semana, terminar de corregirlos y les voy a decir cómo va ese tema. Bueno, vamos a el tema que nosotros vamos a ver. Bueno, acá yo en este cuadrito les puse todos los temas que vamos a desarrollar en esta clase y en la clase siguiente. Obviamente que este tema que vamos a desarrollar, que es sistemas de ecuaciones lineales, para desarrollar esto necesitamos que ustedes hayan aprendido los contenidos anteriores, ¿no? De matrices, de determinantes, en fin. Bueno, vamos al primer punto. ¿Vieron que acá dice sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, vieron que acá aparece la palabra ecuaciones y lineales. Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas se define en forma general mediante esto que está acá. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Por qué se llaman lineales? Lineales es porque cada una de las ecuaciones tienen sus incógnitas elevadas a la 1. Cuando yo tengo que la incógnita está elevada a la 1, se utiliza la palabra lineal. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno trabaja con la recta se dice que es una función lineal. Entonces acá nosotros trabajamos con todas ecuaciones lineales, o sea, cada una de las incógnitas están elevadas a la 1. ¿Qué es lo importante en un sistema de ecuaciones lineales? Identificar la cantidad de ecuaciones, acá dice m ecuaciones, y la cantidad de incógnitas. Acá ponemos aclaración. A11, A12, puntitos suspensivos, AMN, o sea, son todos estos números que están acá, que acompañan a las X, son números reales y se denominan coeficientes, ¿no?
B1, B2, BM son números reales denominados términos independientes, o sea, los que están acá. Y un ejemplo de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas sería esta. ¿Vieron que tiene dos ecuaciones y tiene uno, dos, tres incógnitas? Lo primero que vamos a tener que saber es qué es la solución de un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Bueno, una solución es una, o sea, una solución de un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnita es una n upla de números reales, alfa 1, alfa 2, alfa n, perteneciente al espacio n dimensional R elevado a la n, que verifica todas las ecuaciones lineales del sistema. Ya vieron que este sistema tiene dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, la solución de este sistema, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar una terna, o sea, tres números. Un valor para x1, un valor para x2 y un valor para x3. Entonces sería una 3 upla, ¿vieron? 3 upla. O sea, la solución de este sistema sería una 3 upla. Pero no se llama 3 upla, o sea, en este caso, en lugar de llamarlo 3 upla, lo llamamos terna. Si el sistema hubiese tenido dos incógnitas, las soluciones serían pares, y así sucesivamente. ¿Nosotros qué es lo que vamos a ver ahora? Primero ya sabemos lo que es la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Es una n upla. Para que sea solución, ¿qué tiene que pasar? Tiene que verificar todas las ecuaciones del sistema. Entonces, ¿qué puede pasar? Que un sistema sea compatible determinado. O sea, sistema de ecuaciones lineales compatible determinado, SCD. Es aquel que tiene una sola n upla de números reales como solución. Entonces, si yo tengo un sistema que tiene una sola n upla como solución, ese sistema se va a llamar sistema compatible determinado. Acá ponemos sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado. Es aquel que tiene infinitas n uplas de números reales como solución. O sea, el sistema que tenga infinitas n uplas como solución se llama sistema compatible indeterminado. Y el otro sistema es sistema de ecuaciones lineales incompatible. Es aquel que no tiene ninguna n upla de números reales como solución. Es decir, que la solución es el conjunto vacío. O sea, que nosotros vamos a tener tres tipos de sistemas. Un sistema que tenga una sola n upla como solución, que se va a llamar sistema compatible determinado. Un sistema que tenga infinitas n uplas como solución, que se va a llamar sistema compatible indeterminado, y un sistema que no tenga ninguna solución, o sea, que se va a llamar sistema incompatible. Que no tenga solución significa que la solución es el conjunto vacío. Bueno, eso es de acuerdo a la cantidad de soluciones que tiene un sistema. Ahora lo que vamos a ver es cómo se clasifica el sistema de acuerdo a la cantidad de incógnitas y de ecuaciones. Entonces acá nosotros pusimos sistema de ecuaciones lineales cuadrado. Es aquel que tiene la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. O sea, es aquel sistema que tiene la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Un sistema cuadrado de n ecuaciones lineales con n incógnitas se define en forma general mediante esto. ¿Vieron que acá, por ejemplo, este número, este coeficiente, es el coeficiente correspondiente a la primera ecuación y a la primera incógnita? El primero me dice qué ecuación es y el segundo me dice a qué incógnita acompaño. Por ejemplo,
es el coeficiente de la primera ecuación y de la segunda incógnita. Este que está acá sería primera ecuación y última incógnita. Este que está acá sería segunda ecuación, primera incógnita. Esto acá hay que cambiarlo, ¿no? Acá va x1. Acá sería segunda ecuación, segunda incógnita y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, un sistema cuadrado de tres ecuaciones con tres incógnitas sería esta, ¿no? Tiene 1, 2, 3 ecuaciones con 1, 2, 3 incógnitas. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que saber encontrar la solución de un sistema. O sea, saber encontrar la n-upla que verifica cada una de las ecuaciones que forman parte de un sistema. Entonces, por un lado, nosotros tenemos sistemas cuadrados, son sistemas donde la cantidad de ecuaciones coincide con la cantidad de incógnitas. Y por otro lado, tenemos sistemas rectangulares, o sea, un sistema de ecuaciones lineales rectangular. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales rectangular es aquel cuya cantidad de incógnitas no coincide con la de ecuaciones. Acá ponemos un ejemplo de un sistema rectangular de tres ecuaciones con dos incógnitas sería esta. Vieron que tiene 1, 2, 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que un sistema de ecuaciones lineales, ¿en qué me tengo que fijar? Primero que lineales se llama porque cada una de las incógnitas está elevada a la 1. Cuando yo hablo de un sistema de ecuaciones lineales, tengo que fijarme en la cantidad de ecuaciones y en la cantidad de incógnitas. ¿Nosotros qué hicimos? Primero hicimos identificamos lo que es la solución de un sistema. La solución de un sistema es una n-upla que verifica todas las ecuaciones de un sistema. Entonces, ¿nosotros qué hicimos después? Clasificamos los sistemas. Dijimos, hay sistemas que tienen una única solución, o sea, una única n-upla que verifica todas las ecuaciones del sistema, en donde dijimos que ese sistema se llama sistema compatible determinado. Después identificamos sistemas que tienen infinitas n-uplas como solución. A ese sistema lo llamamos sistema compatible indeterminado. Y después vimos que hay sistemas que no tienen solución. A esos sistemas se los llama sistemas incompatibles. Esa es la clasificación de los sistemas en cuanto a la cantidad de soluciones que puede llegar a tener un sistema. Después hicimos otra clasificación, teniendo en cuenta la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas. Y dijimos que hay dos tipos, ¿no? Un sistema que sería un sistema cuadrado, que es aquel sistema donde la cantidad de ecuaciones coincide con la cantidad de incógnitas, y después lo que vimos fue el sistema rectangular, que es el sistema donde la cantidad de ecuaciones no coincide con la cantidad de incógnitas. ¿Hasta ahí entendieron todo lo que vimos, todo lo que explicamos? Ok. Buenísimo. Bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es cómo se resuelven primero los sistemas cuadrados y después vamos a ver cómo se resuelven los sistemas rectangulares.
Acuérdese que los sistemas cuadrados son los sistemas donde la cantidad de ecuaciones coincide con la cantidad de incógnitas. Entonces acá pusimos, existen varios métodos que permitan resolver un sistema de ecuaciones lineales cuadrado. Entre ellos está el método matricial, el de Gauss-Jordan y el de Cramer. Nosotros vamos a estudiar estos tres métodos, el método matricial, el método de Gauss-Jordan y el método de Cramer. Bueno, empezamos con el método matricial. Dice, dado un, estamos con el sistema cuadrado, ¿no? Sistema cuadrado. Dado un sistema cuadrado de n ecuaciones lineales con n incógnitas, que sería esta expresión general. Acá de nuevo tengo que corregir esto, ¿no? Porque va x1. Esta es la columna de x1, la columna de x2, la columna de xn. Y esta es la columna de los términos independientes. Dice, dicho sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas se puede expresar en forma matricial de la siguiente manera. O sea, este sistema que está acá, yo lo puedo expresar en forma matricial. ¿Cómo? Bueno, acá ponemos todos estos que serían los coeficientes. Y acá ponemos todas las incógnitas y acá ponemos los términos independientes. ¿Por qué se dice que esto que está acá es lo mismo que esto que está acá? Porque fíjense que si yo hago la multiplicación, vieron que se hace entre la fila y la columna. Entonces sería este por este, más este por este, más este por este, más este por este, igual a b sub 1. Que eso nos daría la primera ecuación. Ahora, si yo hago la segunda fila, sería la segunda fila con toda esta columna y nos daría como resultado la segunda ecuación. Y así sucesivamente. O sea que esto que está acá es lo mismo que esto. Esto está expresado en forma matricial. Entonces, acá nosotros ponemos como aclaración que esta matriz se llama, esta que está acá se llama matriz de los coeficientes y se simboliza con A mayúscula. Esta matriz que está acá se llama matriz de las incógnitas y se simboliza con X mayúscula. Y esta que está acá, que es esta que está acá, se denomina matriz de los términos independientes y se lo simboliza con B mayúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que este sistema, que este, perdón, esta expresión se puede escribir de esta manera, como A mayúscula por X mayúscula igual a B mayúscula. Bueno, entonces acá dice, se resuelve la ecuación matricial aplicando los siguientes pasos. O sea, yo tengo que resolver esta ecuación matricial. ¿Se acuerdan cómo hacíamos las resoluciones de las ecuaciones matriciales? Yo tenía que dejar la X sola, o sea, despejar la X. Para eso tenía que eliminar esta matriz. Entonces, ¿cómo se hacía? Se multiplica por A a la menos 1 en ambos miembros, acá y acá. Acá esto va entre paréntesis, entonces ponemos A a la menos 1 por AX igual a A a la menos 1 por B. Segundo paso, aplicar la propiedad asociativa, o sea, juntamos este con este, nos quedaría esto por X, A a la menos 1 por B. Tercero, aplicar la definición de matriz inversa que decía A a la menos 1 por A nos da la identidad. A a la menos 1 por A nos da la identidad. Y por último, la identidad por X nos queda X. Quiere decir que X es igual a la menos 1 por B. Procedimiento para hallar la solución de un sistema de ecuaciones lineales por el método matricial. El primer paso es expresar el sistema en forma matricial e identificar las matrices A mayúscula, X mayúscula y B mayúscula. Segundo paso, hallar la inversa de la matriz de los coeficientes, es decir, hallar A a la menos 1. Tercer paso, utilizar esta fórmula y encontrar la matriz X mayúscula. Cuarto paso, hallar la solución
del sistema como conjunto. Entonces, acá ponemos un ejemplo, ¿no? Vieron que este es un sistema, dice, resolver el siguiente sistema aplicando el método matricial. Este es un sistema que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, el primer paso es expresar esta matriz en forma matricial. O sea, ¿qué voy a poner acá? 2 menos 1, 3, 1, que es lo que pusimos acá. 2 menos 1, 3, 1, que son los números que acompañan a cada una de las incógnitas, que son los coeficientes. Después acá ponemos x1 y x2, o sea, las incógnitas. Y acá ponemos los términos independientes. Entonces, vieron que una vez que lo pasamos en forma matricial, tenemos que identificar quién va a ser A mayúscula, quién va a ser X mayúscula y quién va a ser B mayúscula. A mayúscula es esta que está acá. X mayúscula es aquí, esto que está acá, y B mayúscula es esto que está acá. Bueno, ese es el primer paso, expresar en forma matricial e identificar A mayúscula, X mayúscula y B mayúscula. Siempre se va a hacer así, ¿eh? Bueno, entonces el segundo paso, vieron que, bueno, el primer paso es expresar en forma matricial, identificar A mayúscula, X mayúscula y B mayúscula. Segundo paso es hallar la inversa de esta matriz. Tengo que hallar la inversa de esta matriz. Ustedes se acuerdan que para hallar la inversa de una matriz tenemos dos métodos. Uno que es el método de Gauss-Jordan y el otro método es el que vimos en la clase pasada, que es el método de la adjunta. Yo aplico acá, como no me dicen nada, aplico el método que a mí más me conviene. En este caso, yo lo hice por el método de la adjunta. Me parece que el método de la adjunta es un poco más, no sé, más fácil. Entonces, acá, ¿cómo se hacía para hallar la inversa de una matriz por el método de la adjunta? Primero se sacaba el determinante, o sea, el determinante de esta matriz. Sacamos el determinante, ¿se acuerdan que era este por este menos este por este? ¿Se acuerdan que el determinante se pone así, con dos rayitas derechitas? Y acá vieron que la diferencia con esto es que esto está entre corchetes. Acá ponemos dos rayitas derechitas y hacemos el determinante. Este por este menos este por este. 2 por 1 menos menos 1 por 3. Vieron que nos quedan 10 minutos, chicos. Así que bueno, cuando terminemos de explicar, cuando se nos terminen los minutos por Zoom, yo les voy a proponer que hagan unos ejercicios. Y después que terminen de hacer esos ejercicios, hacemos nuestro segundo encuentro por Zoom. ¿Les parece? Entonces, vieron que primero se saca el determinante, el segundo paso es sacar la matriz de los cofactores. Segundo paso es sacar la matriz de los cofactores. ¿Se acuerdan cómo se hacía, no? Se pone cofactor de A, C11, C12, C21, C22. C11, ¿cómo se hacía? C11 es este, se pone menos 1 elevado a la 1 más 1, se tapa la fila y la columna, me queda 1. O sea que acá me queda menos 1 al cuadrado, es 1 por 1, me queda 1. Acá C12 es este, se tapa la fila, se tapa la columna, me queda menos 1, es este que está acá. Acá me queda menos 1 a la 3, que es menos 1 por menos 1, me queda 1. Y acá C21, que es este, tapo la fila y tapo la columna, me queda 3. Y acá me queda menos 1 a la 3, que es menos 1, por 3 me queda menos 3. Y C22, que es este, tapo la fila y tapo la columna, me queda este que está acá. O sea que quedaría 2. Quiere decir que la matriz de los cofactores sería 1, 1, menos 3, 2. Después se sacaba la adjunta, que era la traspuesta de los cofactores.
la traspuesta de esta. ¿Se acuerdan que esta fila, esta columna pasa a ser la fila y esta segunda columna pasa a ser segunda fila? Después aplicamos la fórmula de la inversa, que era 1 sobre el determinante de A por la adjunta. Entonces acá ponemos 1 sobre 5 por la adjunta, que era esta. Hacemos toda la cuenta y esta es la inversa. Una vez que sacamos la inversa, aplicamos la fórmula ahora. La fórmula era esta que está acá. Esta es la fórmula. La fórmula es X mayúscula igual a A a la menos 1 por B. Entonces, en A a la menos 1 ponemos lo que sacamos como A a la menos 1 y en B lo que vale B, que es esta matriz. 7, 0. Entonces ponemos acá A a la menos 1, acá ponemos la matriz B y después hacemos la multiplicación. La fórmula siempre es la misma. Es x igual a la menos 1 por B mayúscula. Bueno, entonces acá hacemos la multiplicación. ¿Se acuerdan que se hacía este por este más este por este? Un quinto por 7 me queda 7 quintos. Menos 3 quintos por 0 me queda 0, me queda 7 quintos. Después hacemos este por este más este por este. Un quinto por 7 quintos me queda 7 quintos. Bueno, este es el resultado de X mayúscula. Y el cuarto paso es poner la solución. Este que está acá sería X1 y este que está acá sería X2. X1 es la primera componente y X2 es la segunda componente. O sea que el sistema es compatible determinado porque tengo como solución un solo par. O sea, este sistema que está acá, tiene como solución un solo par. Por eso se llama sistema compatible determinado. Bueno, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta si esta solución está bien? Vieron que esto que está acá es X1 y este que está acá es X2. Tiene que verificar las dos ecuaciones que están acá. O sea, acá voy a poner 2 por 7 quintos más 3 por 7 quintos y eso me tiene que dar 7. Acá pongo menos 7 quintos más 7 quintos y todo eso me tiene que dar 0. Muy bien, ahora vieron que dice, el anterior era un sistema que tenía dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Este sistema que está acá tiene tres ecuaciones y tiene tres incógnitas, porque las incógnitas son X, Y y Z. Entonces me dice resolver el siguiente sistema aplicando el método matricial. Entonces, ¿se acuerdan que el primer paso es expresar este sistema como en forma matricial? Entonces, ¿yo qué pongo? Los coeficientes de cada una de las incógnitas, vieron que el coeficiente de 2 es X, de X es 2, el de Y es 4 y el de Z sería 0. Acá, el de X es 0, el de Y es 1 y el de Z es 5. Acá el de X es 0, el de Y es 0 y el de Z es menos 1. Acá se pone las incógnitas que son X, Y y Z y acá se pone los términos independientes que serían menos 2, 10 y 3. Entonces, A mayúscula es esta matriz, X mayúscula es esta y B mayúscula es esta que está acá. Muy bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar la inversa de A mayúscula. ¿Cómo se hacía la inversa de A mayúscula? Primero sacamos el determinante, acá aplicamos, vieron la multiplicación de los elementos de la diagonal principal, que me da menos 2, después sacamos los cofactores, que es como lo hacíamos antes. Una vez que sacamos los cofactores, hacemos la adjunta, que es la traspuesta de los cofactores. Después aplicamos la fórmula de la inversa, que era 1 sobre el determinante por la adjunta. Hacemos toda la cuenta y nos queda que esto es la inversa.
El tercer paso es aplicar esta fórmula. Vieron que es a a la menos 1, que es esto, por b mayúscula, que era esto. Hacemos la multiplicación. Vieron que es este por este, más este por este, más este por este, en la primera fila. Después este por este, más este por este, más este por este, en la segunda fila. Después este por este, más este por este, más este por este, que es en la tercera fila. Hacemos la cuenta y nos queda x mayúscula es menos 36, 25 y menos 3. Esto es x, esto es y esto es z. Quiere decir que el cuarto paso, que es la solución, me queda que la solución del sistema es la terna. Menos 36, 25 y menos 3. Es un sistema compatible determinado, de nuevo, ¿por qué? Porque este sistema, que está acá, tiene una sola terna como solución. Entonces, los sistemas que tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, las soluciones son pares. Y los sistemas que tienen tres ecuaciones con tres incógnitas, las soluciones son ternas. Muy bien, lo que les voy a pedir entonces es que vayamos a la última parte, donde están los ejercicios. Y vieron que acá dice el ejercicio 1, no, el ejercicio 2. Vieron que acá dice hallar los siguientes sistemas aplicando el método matricial. Bueno, quiero que hagan el 1 y el 2. ¿Puede ser? Así que se va a terminar ahora la conexión y lo que les pido es que hagan el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Y seguimos nuestra conexión por el grupo de WhatsApp. ¿Les parece?